Aquí estamos en una jornada de pesca ahí con el llorel. Venimos a la roca a cabrillar. Ya llevamos una cabrilla, unas devoluciones. Nos terciamos con esa pajara que anda ahí. A mi hermano el Cristian. Ya vamos a seguir dándole acá. Y mire, mire, mire. ¿Cachaste? Los paja brava, team paja brava, el team de pesca paja brava. Uy, este weón, me falta 3x, maricón.
dejar esta parte para venir a pescar. Y tienes que, si quieres cambiarte de lugar, subir nuevamente y bajar, porque hay quebradas que separan las partes, los puntos donde queremos llegar, que es harta caminata aún. Sí, el lugar se ve bueno. Hay un buen pozón ahí, una profundidad. Pero tenemos estas trabas que están acá, esas piedras. A morir. Vamos para allá. Pique, vamos. ¡Oh! Buena, sí. Buena, buena. Ahora hay que pasar la parte que les dije, la de piedra. Hay que saber aprovechar la ola acá, pero está complicado. En el momento que llene hay que aprovechar de recoger ahí esa llenada. Igual se siente el roce con él. Allá viene. La traigo casi surfeando. Vamos a orillarle un poco acá. Por ahí nomás está medio resbaloso. Ahí se ve. Oh, está rozando ahí. Ahí se ve. Aquí está. ¡Upa! Ahí la tenemos, Con los vinilos de siempre, es fishing. Ahí lo del amigo Raúl, Carpipipé. Una buena alternativa. Ahí está. Y por su tamaño se va a devolución. ¡Oh!